¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos una vez más a Zona Millennials. Oigan, como todos los martes, hoy tenemos un tema súper interesante. Tenemos un invitadazo que ahorita lo van a conocer, que nos va a platicar un poco de su emprendimiento, posicionamiento en redes sociales. Ya me contó que anda en gira de medios de comunicación, así que bueno, ahorita se los voy a presentar. Pero antes de esa presentación, vamos a ver el video de introducción. La música, sin duda, es una de las expresiones artísticas más recurrentes en los millennials. Sin embargo, ser cantautor no es una tarea sencilla. Lleva consigo disciplina, organización y mucha, pero mucha creatividad. Por ello, hoy nos acompaña el cantautor chiapaneco Baldo Vinos, quien conversará con nosotros sobre los procesos de creación de música. Bienvenidos. Oigan, como ya vieron en el video de introducción y están viendo aquí ustedes a través de sus pantallas, hoy nos acompaña el cantautor chiapaneco Baldo Vinos, que va a platicar con nosotros sobre el proyecto, el posicionamiento. Seguro ustedes están como yo al principio, que conocen las canciones, conocen el nombre, pero no le habían puesto tal vez imagen, ¿no? ¿Cómo claro. estás, Baldo? Bienvenido. Muy bien, Linda, gracias por invitarme, gracias por darme tu espacio. Muy emocionado de poder compartir lo que estamos pasando, lo que estoy moviendo ahora. Y muy feliz de estar aquí en Chiapas. Qué bueno. Oye, Baldo, ¿qué es ser cantautor? Porque, bueno, muchas veces hemos escuchado, hemos visto a muchos autores de muchas canciones. Y a veces también los autores son un poco invisibilizados, ¿no? Claro. Escuchamos al artista, ¿no? Pero queda detrás el que le escribe y muchas veces no se le da renombre, pero bueno, tú tienes la facilidad que eres quien escribe y eres quien está al frente también cantándola, ¿no? Justamente esto, hablaste de un tema muy como un tabú dentro de la industria de la música. Al autor se le infravalora quizás, claro. Pero últimamente, en las últimas décadas, en los últimos años, los autores se están convirtiendo también en estrellas. Claro. Ya los autores de hoy ya tienen más visibilidad por las nuevas formas de la música, ¿no? Por la nueva industria. Entonces, yo pertenezco a una industria que inició hace 10 años más o menos. Okay. Yo también pues crecí en México con todos los magno artistas, compositores impresionantes, y no se diga los de antes, Juan Gabriel y claro. Juan Gabriel, más de 1,000 canciones. Sí. Viendo todo este movimiento artístico mexicano, y en esta ola que viene conmigo, cosas nuevas, el tema urbano, cómo ha ido evolucionando hasta llegar a lo que hoy tenemos como el reggaetón mexicano, claro. Cómo entró, los ritmos, el trap, y yo como joven de esta era, ¿no? Pues empecé a escribir lo que sentía, lo que pensaba, lo que me... Y ha pasado un proceso magnífico, súper increíble, donde la letra me ha llevado a lugares impresionantes del mundo. Y estoy muy, muy contento de ser cantautor. Justamente me atreví a creer en mí a través de la letra, porque yo he posicionado letras con otros artistas, pero a través de esa fuerza de decir voy a creer en mí, empecé a cantar, no solo lo que acabas de decir, ser cantautor. Claro. Que cantas, escribes tus propias canciones, colaboras con gente. Padrísimo. Pero tú te puedes escribir tus propias canciones. Padrísimo. Ahí es el reconocimiento doble, además, ¿no? Muchas en gracias. Eso. Oye, Baldo, eres autor de canciones muy conocidas, muy actuales, que están en todos los TikToks, en todas las redes sociales. Yo las vi el otro día ahí por el aeropuerto, o sea, están en todos lados, ¿no? ¿Cuáles son una de estas famosas canciones que están ahorita en boga, que están en tendencia, que la gente la está moviendo y que además algo importante que tú decías, que es también parte de la ciudad, ¿no? También es parte de un movimiento claro. sociopolítico, ¿no? Claro, sí, un movimiento ciudadano muy hermoso. Yo tuve el honor de cuando empieza el movimiento de la nueva era, de nuestro actual gobernador Eduardo Ramírez, poderme sumar desde mi granito de arena, ¿qué podía ser un artista? Claro. ¿No? Realmente hay temas muy importantes en el estado que no me competen a mí resolver, quizás. Entonces, ¿qué podía hacer yo con la mejor energía, con humildad, con respeto? Pues intentar hacer algo musical. A través de ciertas fórmulas logramos Jamachulel y Chiapanequidad y Ya Rugiste Jaguar. Varios amigos, artistas, coautores involucrados, pero se creó un movimiento fantástico que tuvo como himno, podríamos llamarle himno musical, estas dos canciones de las que yo hice, canto, participo, colaboro,
y es para mí un honor y es una belleza. Y poder venir a estos espacios y hablar del tema y hablar de esas canciones y de lo que significa, como tú bien sabes, o bueno, les cuento aquí, pues Hamachulel significa abre tu conciencia, abre claro. tu espíritu, abre tu alma, en Tzotzal, Zoque, Maya, una combinación. Chiapanequidad es nuestro orgullo de ser chiapanecos, claro. nuestra identidad chiapaneca. Entonces, tengo Chiapanequidad, tengo Hamachulel, y está todo este movimiento, sigue y sigue, están subiendo videos, están haciendo covers. El otro día llegué a Chiapilla, un municipio de aquí de Chiapas, y había un niño que había cantado Chiapanequidad, que se la pedí que me la enviara, porque la había cantado él solito, ya había una versión de un niño con la canción de Chiapanequidad. Esto es Chiapanequidad, claro. que nos sentamos orgullosos de nuestras raíces. Y bueno, seguiré, ahora te voy a ir contando lo que se va a hacer con la música, con estas cosas, y muy emocionado de la cartelera cultural que viene con la nueva era. Vengo de una charla también con el maestro Carlos San Román, que le mando un fuerte abrazo, un grande de la cultura, Isaín Mandujano, también un periodista. Estamos platicando cosas de antaño y hay tanta información cultural claro. que no tenemos idea, los jóvenes, y ya no se diga solo los jóvenes, la gente en general. Claro. Entonces, con esta cartelera cultural de la nueva era, tengo fe de que en vez de tenernos que ir, vengan para acá para que hagamos arte. Oye, me encanta esto que dices, Baldo, y que además, este es tu presente, pero me gusta eso que mencionaste hace un rato también, que fue parte de todo un proceso, ¿no? Primero, sí. Colaborar con más personas, irte a explotar tu talento fuera, ¿no? Por una u otra razón, claro. y luego creer en ti, y ahorita lo que se ha vuelto una locura padrísima, a dónde ha llegado tu música, ¿no? Pero, gracias. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Ha sido difícil? Porque siempre la pregunta que hacemos aquí es, ¿qué tan complicado ha sido llegar a donde estás siendo joven? Porque muchas veces se pone en duda, ¿no? Nuestras claro. capacidades, lo que podemos llegar a lograr por tener la edad que tenemos, por vernos más jóvenes, por toda la juventud que nos rodea, ¿no? ¿Ha sido complicado? Claro, y lo que dices justamente en mi industria, la industria del entretenimiento, de la música, claro. del arte o la fama, es una lucha constante de egos y es mucho aprendizaje día a día de mantener a tus egos también calma, ser humilde, ir aprendiendo. He pasado por un poco de todo. ¿Difícil? Claro que es difícil. Claro. Como cualquier cosa que vale la pena, como cualquier cosa que te va Me a tener eso. Un fruto, pero no es imposible. Uh-huh. Y mucha gente, la mayoría de las personas, los obstáculos los vamos viendo como, ay no, es imposible, es imposible, es imposible, peor aún. Y no vemos las posibilidades que hay para lograrlo, ¿no? No vemos las oportunidades, es decir, si no es por acá, es por acá. Obviamente vamos descubriendo lo que más nos gusta y hacerlo con amor, con pasión, hacerlo bien. Pero es difícil, pero no es imposible. Oye, y justo con eso, ¿cómo ha sido este camino para ti? ¿Cómo ha sido el posicionarte a través de redes sociales? Claro. Conectarte con más cantautores, conectarte con más músicos, con la gente de producción que tienes, que también hace posible que el trabajo se vea tan pulcro como lo vemos, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso? Claro, bueno, el proceso que llevo aproximadamente casi 10 años en la industria, desde que empecé a escribir mi primera canción y ya, bueno, y toda la lucha, pero ha sido increíble. En el tema de redes sociales, yo inicié por ahí de cuando estaba Twitter y Vine bien okay. pegados, a promover a gente del medio de Vine, luego viene lo del YouTube y se empieza a mover todo esto. Yo estuve muy cercano ahí, mi familia siempre ha sido una familia cercana a las redes sociales, okay. a mi papá, que le mando un abrazo, a Alejandro Valdovinos Díaz, él y yo hemos, junto con mi hermano también, Luis Alberto, hemos estado permeándonos de información en el tema tecnológico de las redes sociales, y con esa información nacional, internacional, un poquito hemos hecho un poco de todo, y también mi papá por ahí tiene como que conocimiento también político en okay. otras campañas que ha hecho. Entonces yo viendo desde lo que yo estaba haciendo musical, pero siempre metido en las redes, se fue convirtiendo en parte de nuestro día a día, ¿no? Se fue convirtiendo en la comprensión, el entendimiento de las redes sociales, y cada una de ellas ha sido crucial, yo creo que para mi desarrollo, nuestro desarrollo como familia empresarial, y para mí como artista, claramente. Y hasta eso te podría decir que todavía no me siento al 100 okay. en este mar de redes sociales. Todavía no me siento como que, ah, ya logré todo. Ya estoy. Me siento muy contento. Tengo casi 50,000 seguidores en Instagram, casi 15,000 en TikTok. Uh-huh. Que de TikTok logré en 6 meses 200 a 15,000. Y ahí está esto que volvemos al punto, ¿no? De que este crecimiento y cómo lo has logrado.
trabajando en ello. ¿Cómo voy a hacer números en TikTok haciendo TikToks? No le gusta, hago otro tipo de contenido. Es una cosa, pero todos aquellos que quieran hacer algo en grande tienen que pasar por este proceso. Y justo con eso, ¿cuál es tu recomendación? Porque hay muchos jóvenes que están queriendo emprender en la música, en poner una pastelería, en bueno, cualquier cosa, ¿no? Y que algo que me encanta que dijiste es, primero creer en ti, ¿no? Pero ¿cuáles son las otras recomendaciones que podrías dar en términos generales para que crean en su proyecto, se animen a lanzarlo, se animen a posicionarlo en redes sociales, hablen de ello? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Claro, si ustedes como emprendedores o como artistas o como soñadores tienen ganas de hacer cualquier cosa, primero quizás perfeccionenla para que se sientan más cómodos a la hora de lanzarla al mundo. Claro. Pero no al punto de no hacerlo. Hay mucha gente que no lo tengo perfecto, no lo voy a sacar. Yo he sido partícipe de eso, ¿no? Y no es así. A veces es mejor soltarlo que probar claro, qué pasa, que aferrarte a la perfección que realmente no existe. Puedes ir perfeccionando tu técnica, lo que sea, pero también con la opinión de los demás. Entonces, por ejemplo, vamos a un caso de, quiero poner una taquería y no tengo el dinero. Y soy muy buen taquero porque yo sé que me gustan mis tacos, pero no tengo el dinero para la taquería, no tengo... Empieza por el principio, así que empieza, no sé, haz 2, 3 tacos, velos moviendo... Son cosas que son muy fáciles y nos las complicamos de más. Total. Hay que comenzar a hacerlo. Por ejemplo, quieres cantar, escribe una canción, súbela. Viste que no le gusta a la gente y te critica, sube otra. Viste que no le gusta y te critica, sube otra. Es que no lo logré, es que me cuesta caro. Busca la manera, convence a alguien. Siempre hay gente dispuesta a apoyar las cosas que valen la pena. Eso es una realidad. Total. Entonces, cualquier proyecto que tengan, y eso también es parte de lo que queremos hacer con el movimiento Cree en Ti. Okay. Que si viene un soñador y dice, hace poco me mandan un mensaje, 3 atletas chapanecos que queremos ir a competir en Rusia, no sé dónde, no tenemos dinero para el vuelo. Ese tipo de cosas no son las cosas que no deben ¿no? de pasar. Entonces, no, a través de estos movimientos y gente interesada en el tema como nosotros, gente que dice, oye, qué cool, de repente van y saliendo patrocinadores, apoyo, inversiones, quiero ir conectando a los que tienen, con los que tienen sueños, a los que una persona con dinero quiere invertir en un proyecto interesante. Un proyecto interesante necesita dinero. Claro. Necesitamos promoverlo, apoyarnos como chiapanecos. Entonces estoy muy emocionado porque todo este tema de Cree en Ti, que inicia con una letra de un desamor, se convierte en una canción y luego en un movimiento, es parte de todo esto, de tu pregunta, de si tú vas luchando, vas organizando, vas planeando, claro, lo logras. No tengas miedo, ¿no? Eso es el miedo que te encierra en no hacerlo. Eso es lo más peligroso. Justo con esto, Valdo, también, cuéntame un poco de este proyecto tan bonito que es Cree en Ti, que justamente lo platicábamos fuera de cámaras, una amiga que tenemos en común, nuestra querida Alma Narváez, que es la que nos platicó de este proyecto, o me acercó a ti, a este proyecto que nos estás contando. ¿De qué se trata este proyecto? ¿A quiénes involucra? ¿A quiénes puede involucrar? ¿Ya se pueden ir emocionando los jóvenes que, sí, porque pueden formar parte de este proyecto? Cuéntame un poco. Estoy muy contento, y ya lo dije mucho, pero es que de verdad es una locura. Cree en Ti, todo inicia, vamos a decir así, como una canción, parte de mi álbum que prontamente voy a lanzar, que ya vendré a contarte. Padrísimo. Esta canción es de esas canciones que le llegan al autor más allá de su propia... de él sí, mismo. Okay. Una canción que yo estaba y de repente, yo estaba en una etapa, quería decir algo más allá que algo triste o algo de desamor. Quería dar un consejo bueno y bonito a una persona que yo me había alejado. Okay. Y quería dejarle una enseñanza, decirle, cree en ti. Empiezo a escribir la historia de esta persona, que es una persona que luchó, que tuvo que viajar, que tuvo que dejar su país, que tuvo que luchar por sus sueños, dejando atrás. Hago esta canción y conforme la fui produciendo, la fui terminando de escribir, el proceso que duró 3-4 meses de que la escribí a que la lancé, fui entendiendo que la canción era para todos, era para mí, era para la gente que yo quería, era para mi familia. ¿Por qué? Porque es una canción que te dice, cree en ti y en todos tus sueños, no los esperes, ve por ellos. Y bueno, la letra completa que ya la escucharán. Y es muy motivadora, es muy motivadora. Logré a través de la misma creencia de que lo puedo lograr, logré llegar a Nueva York, grabé el video con mi iPhone, con mi celular. ¡Wow! Y ahorita ya están disponibles en plataformas, un video que parece que es de película. ¡Padrísimo! Y justamente, bueno, esto es la parte musical y la parte de cómo se creó Cree en Ti. Cree en Ti, a partir de ya, es un movimiento en el que queremos apoyar a los soñadores, a los jóvenes, a los, también de todas las edades, pero okay, gente que tenga una meta, un sueño, y ¿sabes qué? Nos busquen a través de las redes sociales,
Baldo, quiero tal cosa. Vemos la manera, luchamos, lo publicamos, lo posteamos, usamos las redes de nuestro movimiento para ayudarles a cumplir ese sueño. Me Algo encanta. padrísimo que vamos a hacer es una gira de escuelas. Vamos a visitar cientos de escuelas a nivel estatal. Vamos a llegar, vamos a cantar Cree en ti, vamos a cantar otras canciones, vamos a firmar autógrafos y les vamos a dejar una enseñanza directa a los niños, Wow. porque los niños tienen que entender, son chiapanecos, no importa el color, el tipo, la estatura. Somos chiapanecos y podemos llegar a cualquier parte del mundo. Claro. Entonces, un niño de primaria que dice, no, pues yo aquí no salgo de Tuxtla, mijo, tú sigue creyendo en ti, sigue caminando y puedes llegar a cualquier parte del mundo, a la NASA si quieres. La Claro. portada de Cree en ti es un astronauta porque es como, puedes llegar a cualquier parte del mundo y yo soy una de las tantas pruebas, ¿no? No soy el Total. estandarte, soy una de las tantas pruebas de chiapanecos que van, vienen, lo logran, regresan. Siempre hay altibajos y lo importante es creer en ti. Oye, ¿a partir de cuándo pueden ver este proyecto ya hecho? Porque yo veo ya que muchos ya seguramente se están apuntando, están Sí. pensando en su proyecto, en qué les encantaría que mostrarle al mundo. ¿A partir de cuándo? ¿Cómo están las fechas? Cuéntanos un Gracias, poco. amiga. A partir de ya, el reproducir la canción y el reproducir en YouTube, todas las ganancias recaudadas de la canción van para crear esos proyectos. Wow, Estos increíble. proyectos van a empezar a moverse tanto digitalmente, por ejemplo, vamos a tener un podcast en el que vamos a entrevistar a nivel internacional a gente que creyó en sí misma, ¿no? Vamos a Padrísimo. tener un programa de TikTok donde vamos a ir cumpliendo sueños. Estamos ahorita en ese tema de recursos, patrocinadores, pero Claro. ya desde ya pueden empezar a enviarnos sus mensajes con Padrísimo. sus casos de sueños, de metas. Puede ser muy fácil desde, no sé, habrá una persona que nunca ha ido a la playa, ¿no? Que tenga una historia que contar de por qué quiere conocer la playa. O un niño que nunca ha comido una pizza. Y Claro. queremos cumplirle sus sueños, pero no solamente cumplírselos, sino que se queden con la idea de, puedo lograrlo, ¿no? Entonces estamos intentando, vamos a ir a las escuelas, vamos a hacer activaciones, se vienen activaciones con todo el tema de la chiapanequidad y la cultura, estoy muy contento. Y vamos a meter ahí Cree en ti. En lo que se Padrísimo. puede y se pueda involucrar, cree en ti y en todos tus sueños. Padrísimo. Oye, Valdo, te voy a leer algunos de los comentarios de Gracias. redes sociales. Te mandan muchos saludos, te mandan abrazos. Es un gusto escuchar tu talento. Te pone por acá Andrés Álvarez. Me Gracias, encanta, Andrés. creemos en ti. Un saludo a mi bro, también está trabajando con el himno. Me dicen aquí de los Jaguares, FC. Sí, sí, sí. Ah, Sí, no sabíamos. Es primicia, Llevamos ya unos días porque quiero hacer algo increíble con ese, Padrísimo, me estamos encanta. involucrando ahí a Por eso te artistas vemos y de color naranja, sí, Iván. estoy Me muy contento. encanta. Nos ponen por aquí, viva nuestra Chiapanequidad. Una ¡Viva! pregunta padrísima que me hacen es, ¿habrá más música que realce nuestro estado? ¿Pueden esperar más música de esa? Justamente, aprovechando. Hay unos premios por Ok. la Chiapanequidad. Ok. Los premios por la Chiapanequidad son unos premios que lanzó la sociedad participante para que la cultura de Chiapas se enaltezca, otorgándoles premios a quienes se inscriban con un concepto artístico. Puede ser textilero, puede ser de gastronomía, puede ser Me musical, encanta. puede ser hay varios premios que están ahí en la convocatoria, vivelachiapanequidad.com, y ahí están las convocatorias. Uno de esos es la música. Tú como Okay. compositor dices, a ver, yo toco la guitarra o escribo muy bonito las canciones mientras tarareo o junto a mi banda, de la manera en la que sea, escribes una canción, la envías, la registras y si es seleccionada como una de las nuevas canciones de la Chiapanequidad, de la nueva era y de la Chiapanequidad, puedes ganar 10 mil, 15 mil o Wow, 25 mil pesos. padrísimo. Entonces, inscríbanse. Gente que tenga una buena canción, yo lo tenía pregunté en la conferencia, a fuerzas tiene que decir Chiapanequidad. Si es más fácil para ti representar tu Chiapanequidad diciendo la palabra, excelente, pero puede ser una canción que hable, no sé, de la selva lacandona, que hable de Claro. nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra identidad, y tú preséntala como tu canción que va a aportar a nuestra Chiapanequidad. Y esos premios son muy interesantes porque justamente ahí está la respuesta, ¿no? De va a haber, claro que va a haber, y espero que Padrísimo. haya. Todo depende de los músicos que se atrevan a participar en ese tipo de cosas. Padrísimo. Oye, Valo, como ya estamos casi por cerrar el programa, ¿cuál es Sí. tu recomendación para los jóvenes que nos están viendo que de pronto pueden ser, digamos, te puedes ver en ellos en el Valo de hace 10 años, que apenas están iniciando, que están dudando si ir por ese camino o no? También se habla mucho sobre lo difícil que es incursionar en el mundo de las artes, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación para los jóvenes que nos Claro. ven?
Mira, voy a retomar un poco de últimamente un discurso que escuché justamente del Jaguar, en donde dice, prepárense. Prepárense, ¿en qué aspecto? No todo llega por arte de magia, Claro. porque la suerte de tener. Tienes que irte preparando, por ejemplo, si yo decidiera mañana ser político y no tengo estudios sociopolíticos, estudios sobre el tema de cómo dirigir no sé, una nación, no, no, el universo no va a trabajar Claro. igual que si tú te preparas de verdad. Entonces, todos los que quieran Totalmente. hacer algo increíble, como les digo, es que no, no, yo no puedo. Puedes llegar a ser más famoso que Ricky Martin si quieres, puede ser, pero ¿qué tan preparado estaba Ricky Martin para bailar, Claro. para cantar, para gozar, para presentarse, Total. para ser músico, para todo es qué tan preparado puedas estar en suma con ciertas circunstancias como creer en ti, que es muy importante? Ahí está una fórmula yo creo que súper importante. Cree en ti, lo voy a lograr, pero me tengo que preparar. Yo Totalmente. quiero ser el Maluma chiapaneco, pues me tengo que poner cada vez más sexy, bla, bla. Hay muchas cosas, pero Totalmente. se puede, se puede. Y acérquense a gente que ha ganadora. A veces no, que es mi familia, no me apoya. Bueno, a lo mejor tu familia no lo ve así, pero acércate a estos movimientos. O sea, hay mucha gente chiapaneca dispuesta a ayudar a otros Total. chiapanecos. Y gente de todas partes del mundo a veces también está dispuesta a apoyar al talento. Entonces nunca se rindan. Nunca se rindan, Totalmente. es otra. Perdón que te interrumpa ya para No, cerrar. no, no, por La tercera, muy favor. buena. A veces más que talento, a veces más que muchas cosas, la perseverancia. Total. Perseverancia y obsesiónense con su meta. Oye, Evaldo, ¿cuáles son tus redes sociales para Sí. quienes queramos seguirte, saber qué estás publicando, qué música nueva hay, los proyectos en los que estás, cómo te encontramos en redes sociales? Mis redes sociales se van a encontrar como Baldo con V, Vinos con V, separado, Baldo Vinos, Z al final. Ok. Y en TikTok igual, en Facebook igual, y en Instagram igual, Baldo Vinos, VZ al final, guión bajo, LMF. Ahí está toda la información, toda la música. Vayan, vean el video oficial de Creen Ti que hicimos en Nueva York con un celular y díganme si les parece. Y seguimos adelante, nos vemos muy pronto. Padrísimo. Oye, Valdo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Ya ti, pronto, al ya te hombre. comprometiste a venir aquí Eso. pronto para que nos cuentes del sencillo que ya va a Sí. salir, para que nos muestres todos los detalles. Te voy a venir a visitar ya con la merch física. Te voy a regalar aquí para que Exacto, todo. ya te pongas la camiseta Comprometido Creen en Ti. vivo. Y vamos a seguir, los vamos a invitar a lo de las escuelas y seguiremos viniendo muy, muy seguido, mi amiga. Padrísimo, muchas gracias por No, gracias a ti. acompañarnos. Gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Ya tienen toda la información, ya tienen las redes sociales de Baldo para que vayan a seguir. Y sobre todo, lo que siempre decimos aquí, que apoyemos el talento chiapaneco, que es lo más importante. Gracias por Eso. acompañarnos. Recuerden que nos vemos el siguiente martes a las 6 de la tarde a través del Facebook de Timat. Adiós.